Bien, pues exaltado siga siendo nuestro Abba Adonai Elohim, y damos gracias y seguimos dando gracias por su amor, por su misericordia, por lo que Él ha hecho y sigue haciendo. Yeshua HaMashiach, Adonai Elohim, está vivo. Él está vivo. Amén. Y en este tiempo en el que estamos recordando precisamente Pesaj, la fiesta de Pesaj, vemos cómo ahora, a través de Mashiach Yeshua, cada uno de nosotros podemos estar seguros de esa palabra hecha vida en cada uno de nosotros. ¿En qué? En su sacrificio, en ese derramamiento de su sangre preciosa. En aquel entonces, como sabemos y conocemos la historia de Pesaj, que el pueblo de Israel estaba cautivo. Estaba cautivo en muerte, en esclavitud, en destrucción. Aunque crecía el pueblo y crecía, dice que se multiplicaba en la tierra de Mizraim, realmente el pueblo no estaba en bendición. Estaba en opresión, en desánimo, triste. Realmente cuando trabajos duros, el trabajo muy pesado, que muchos hasta en el trabajo morían. Por la exigencia y porque su cuerpo no resistía. En esa esclavitud muchos de nosotros nos encontrábamos haciendo el paralelismo de Mizraim con nuestra antigua manera de vivir, con nuestro alejamiento, yo le podría decir con nuestro alejamiento del Eterno, porque Israel en ese entonces, o el pueblo hebreo, estaba alejado del Eterno. También nosotros cuando nos encontramos en Mizraim estamos alejados. Y no solamente el pueblo de Israel, sino la humanidad en general se encuentra apartada, separada del Eterno. Pero el grande amor y la gran misericordia del Elohim, del Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible, extendió su mano poderosa, su amor grandioso y misericordioso para rescatar a Israel de la esclavitud. Y yo lo veo ahora en estos tiempos que Él también ha extendido su mano poderosa para rescatar a su pueblo de entre todas las naciones, de entre todas las naciones, pero todo aquel que espera, lo busca, cree, porque en estos tiempos hay muchos que no creen. Yo creo que también en aquel tiempo no habían muchos en la esperanza de la salvación, sino pues ya vivían nada más por vivir y nacer, crecer y morir, que era lo que pasaba en ese entonces. Y en la actualidad yo creo que también muchos viven así, nacer, crecer y morir, y no pasa más. Pero el Eterno en su grande amor y misericordia, a través de Yeshua Mashiach, ha extendido su grandioso amor. Su grandioso amor, su misericordia que nos ha alcanzado. Hoy en este siglo XXI también vemos la misericordia de cómo en este siglo XXI Yeshua se está manifestando. Yeshua HaMashiach se está manifestando en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de usted, amigo, amiga, también Él se quiere manifestar. Si tú no le conoces, es tiempo de que te des esa oportunidad, te des esa oportunidad de realmente escuchar, de realmente sentir, de aprender la oportunidad de vida y de vida eterna que por medio de Mashiach Yeshua tendremos. ¿Por qué? Porque hay una porción en la escritura en la que nos habla de lo que Él hizo y cómo la humanidad se manifiesta, y lo voy a ejemplificar con la siguiente porción en Matiyahu capítulo 27, o Mateo capítulo 27, del verso 27 en adelante.
Aquí hay un ejemplo muy interesante de cómo la humanidad, considera o ha considerado al Redentor, al Salvador de la misma humanidad. ¿Por qué? Porque Él es el único que lo puede hacer. Nada ni nadie te puede salvar de cualquier situación u opresión. Y en aquel entonces, vuelvo a retomar de Mizraim, el pueblo hebreo estaba bajo una sombra de muerte, una sombra de destrucción, una sombra que los agobiaba, una sombra que venía a destruirlos. ¿Por qué? Porque el faraón fue la decisión que tomó, y como autoridad, en aquel entonces, como autoridad superior, es la sombra que estaba sobre el pueblo judío, y es la que obraba y estaba destruyéndolo. Pero yo también quiero retomar esta porción para que nosotros valoremos y veamos la magnitud de la grandeza de nuestro Elohim en misericordia y en amor. Dice en Matillá 27:27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. ¿La compañía de qué? De soldados romanos. Una compañía en que se formaba de alrededor de 40 personas, 40 gentes. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, rey de los Yehudim. Y escupiéndole, tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Aquí nosotros podemos ver esa sombra oscura, esa sombra que aún se manifestó y que Yeshua Mashiach, Él aceptó recibir. Él aceptó que cayera sobre de Él esa opresión del pueblo, para que todo aquel que en Él crea realmente tenga vida, tenga libertad y tenga sanidad. Vemos aquí cómo la humanidad, representada por los soldados romanos, porque es la humanidad representada por los soldados, dice que se reunieron primeramente para burlarse, para hacerle escarnio a Yeshua, y que en la actualidad también hay, o sea, hay parte de la humanidad que sigue en escarnio y en burla del Salvador y Redentor. De una u otra forma, hay muchas formas de escarnecer, hay muchas formas de burlarse de Él, no específicamente como ellos lo hicieron aquí, ¿verdad? Porque dice, desnudándole, lo desnudaron total y plenamente. El desnudar a alguien es una ofensa de lo peor que puede haber, ¿sí? Y públicamente. Eso es una ofensa muy fuerte que Yeshua, como Adonai Ejad, Él soportó por todos y cada uno de nosotros y de cada una de la humanidad. Y dice, y luego le echaron un manto de escarlata. Después de que lo exhibieron, todo, agarraron un manto de escarlata de los que ellos usaban y se lo pusieron. Y dice que le pusieron sobre él una corona de espinas. Una corona de espinas. Ahí es donde empieza el derramamiento de su sangre preciosa. En el momento en que le pone las espinas o la corona de espinas en su cabeza, en son de burla, porque vemos cómo le dicen: Rey de los Judíos, salve. La palabra salve es sálvanos. ¿Sí? En ese momento lo estaban declarando ellos: ¡Sálvanos, oh rey de los judíos! Pero sus primeras gotas de sangre empezaron a escurrir ahí, cuando le pusieron esa corona de espinas. Y ya de ahí, no solamente eso, sino imagínense, con las coronas de espinas y agarraron, le pusieron la caña como simbolismo, pero después se la quitaron y con esa misma caña le pegaron en la cabeza para enterrarle más las espinas.
Imagínense el dolor. Si uno cuando se espina, yo no sé si usted se ha espinado alguna vez con una espina de rosal, ¿sí? La espina de rosal como que tiene algo con qué defenderse, vamos a decirlo así, una sustancia que desprende en la punta exactamente, y le queda a uno doliendo un buen rato cuando se rasga o si uno se pica con la espina de rosa. Pero hay otra que le llaman precisamente a una planta que le llaman la corona de Cristo. Esa, cómo duele también cuando uno se llega a espinar con esa, que las espinas son, hay de diferentes tamaños. Las espinas se defienden también. También tienen en la puntita una sustancia que precisamente hace que el cuerpo humano le duela. Y no uno o hasta dos días de dolor, nada más de la pura sustancia que la plantita se defiende. Imagínense en Yeshua, esas espinas que se clavaron en su cráneo, el dolor que le causó primeramente que se le hayan enterrado y en segundo, esa sustancia que suelta, el dolor que empezó a tener por la humanidad, derramando su sangre preciosa para el perdón de los pecados, dice así la Escritura. Y es cuando empieza la lucha de esa sombra, ¿verdad? Esa sombra que viene a destruir a la humanidad, esa sombra que viene a destruir al ser humano, al pueblo del Eterno, que viene a destruir a todo aquel verdaderamente, a toda la humanidad, como lo hemos estado viendo ahora en estos últimos meses. Hay una sombra de muerte, una sombra de destrucción, una sombra que siempre ha estado latente para destruir la humanidad, pero la humanidad que ha hecho, realmente ha creído y ha volteado sus ojos al Eterno, al Salvador y Redentor, o nada más esa sombra lo sigue oprimiendo hasta este momento que están perdiendo la vida muchos. Esa sombra está ahí. Esa sombra seguirá allí, amados y amadas del Eterno y amigos y amigas. Esa sombra va a seguir ahí. Esa sombra va a permanecer hasta los últimos tiempos. Pero aquí la gran diferencia es la siguiente. Y ahí es donde me gustaría también que me acompañara en la porción de la Escritura, en una palabra bien hermosa. Una palabra muy hermosa que se llama, que es Tehilim, que ya algunos saben, Tehilim 91, verso 1 en adelante. Entonces es donde uno dice, voltea sus ojos y dice, Padre, gracias porque te conozco. Gracias porque tú eres el Elohim viviente, el que aún vives por siempre y para siempre. Y dice esto, esta palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí nada más hay dos sombras. Sombra de muerte o sombra de vida. Ahorita en el mundo está una opresión de sombra de muerte. Pero dice para aquellos que han creído, que han creído en el sacrificio, que han creído en la muerte, en el derramamiento de la sangre preciosa de Mashiach, Yeshua, quien ha creído que ha resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Pesach también, ese es el momento de liberación. Liberación, ¿por qué? Porque por la sangre del Cordero, que se sacrificó en esa, que se sacrificó y que se puso en los postes y en el dintel, esa sangre que se puso fue la que salvó al pueblo de esa sombra de muerte que estaba en Mizraim, que el Eterno soltó. O sea que esa sombra de muerte, o ese espíritu de muerte, o ese ángel de muerte, como muchos lo llaman, realmente es el mismo Elohim, porque dice que Él es el que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y dice que Elohim pasó, Passover,
Pesaj pasó sobre cada una de las casas en las cuales vio la sangre en los postes y en el lintel. Sobre de esas casas él pasó y no hirió y no hubo muerte. Esa sombra de muerte está desatada también hoy. Pero también hay otra sombra, una sombra como dice ahí en Tehilim 91.1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, ¿cómo habitar abrigados y estar abrigados por el Altísimo? Pues bueno, él dio la solución en Pesaj, ¿verdad? En Pesaj él dio la solución, que fue su sacrificio, su muerte y su resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Hace rato estuvo interesante la enseñanza de que si fue al tercer día cuando él resucitó, ¿cuál de las resurrecciones fue? Si la del cuerpo o la del espíritu. Estuvo bueno, estuvo interesante. ¿Sí? Pero recuerda que en ese momento, después de que él murió, dice que instantáneamente el Ruach de Yeshua Mashiach, terrenal, como tu Ruach y mi Ruach, el cuerpo quedó ahí 3 días en el sepulcro. Pero el Ruach de Yeshua, que es Adonai, dice que instantáneamente expiró, bajó y subió. Llevó cautiva la cautividad. En Matías 54. ¿Sí? Sí, es 54. A ver, espérame. Perdón. Es Matías 27. Cincuenta y tres del 50 en adelante. ¿Sí? Él entregó el Ruach, y cuando dice que él entregó el Ruach, fue el momento en que el espíritu, la esencia como Yeshua HaMashiach, como hombre, se desprendió, y al desprenderse de él, en ese momento en Ruach, dice que bajó y llevó cautiva la cautividad, que se abrieron los sepulcros, los muertos se levantaron, los espíritus se levantaron, y fue en ese instante, en espíritu. Ya la envoltura que era el cuerpo de Yeshua fue la que quedó sepultada durante esos 3 yamim. Entonces, retomando, ¿bajo qué sombra estoy yo? ¿Bajo la sombra del Omnipotente o bajo la sombra de la muerte en estos tiempos? ¿Y lo estamos viviendo? Ahorita es tiempo de poner en práctica este Tehilim, este Salmo. Y estaba, Padre, amén, gracias por esta semana, gracias por la fiesta de Pesaj, pero ¿qué más? ¿Qué más? Y entonces estaba en eso cuando empecé a leer el Tehilim. Es una maravilla el Tehilim, ¿eh? Haciendo recuerdo de todo lo que el Padre ha hecho, ahí está todo. Dice, diré yo a Adonai, esperanza mía, castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Hoy es tiempo, hoy es el tiempo verdadero, real, para decir, diré yo a Adonai, esperanza mía. Amado y amada, tú y yo, en estos momentos realmente le estamos diciendo que Él es nuestra esperanza, o estamos poniendo nuestra esperanza en Él, en estos momentos de, como comentaba hace rato la Nevia, de la Shonará, de todo lo que se declara con la boca ahorita de muerte, realmente, ¿de qué? ¿Tú qué estás confesando? ¿Tú qué estás confesando? ¿Ay, cuántos muertos más hay o cuántos muertos va a haber? ¿O estás declarando, esperanza mía eres tú, Adonai, de vida? Porque eso es lo interesante. Castillo mío, mi Elohim, ¿en quién confiaré sino solamente en ti? Él te librará del lazo del cazador, de la peste
Fíjate, aquí dice de la peste destructora. Cuando leíamos esta porción de la Escritura, como que no sabíamos, no habíamos vivido una situación de peste destructora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada más lo leemos, mira, una peste destructora, pero ahorita se ha desatado una peste destructora, pero dice que si en Él confiamos, Él nos va a librar. Ahora, ¿qué tanta confianza tengo de que Él me pueda librar de la peste? ¿De todo lo que dicen por ahí que está aconteciendo? ¿O realmente decirle, yo confío en ti, tú eres mi libertador, tú me vas a librar de esta peste de muerte? ¿Por qué? Porque yo acampo bajo la sombra del Omnipotente. Así es, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos acampan alrededor de la sombra del Omnipotente? Amén. Y yo creo que tú también, amado y amada. Todos los que nos estamos reuniendo ahorita, todos los que estamos recibiendo, todos los que estamos con esa bendición de Mashiach Yeshua, de que Él vino por nosotros, Él vino a rescatarnos, Él vino a dar su vida, Él derramó su sangre preciosa, por eso hago referencia de ahí, del cuando le pusieron las espinas, porque fue en el primer momento, en el instante que empezó a derramar su sangre para tu salvación, mi sanidad, tu liberación y mi liberación, todo en ese momento. Ya posteriormente que fue lacerado todo su cuerpo, que su sangre escurrió por toda la tierra, ¿verdad? Vemos, yo digo toda la tierra porque es el simbolismo de donde cayó su sangre, que fue lacerado. No solamente eso, que fue ahí lacerado, sino todo el tiempo que estuvo caminando y derramando su sangre y llegar al madero, y luego todavía en el madero ser traspasado, dice, y que dice que salió hasta la última gota de sangre y agua, y esa sangre que escurre de su cuerpo. Y me gusta esa escena ahí en esa la de película, ¿verdad? La de Mel Gibson, en la cual se ve cómo escurre la sangre por el madero y llega a la tierra. ¿Sí? La sangre de lo alto llegó a la tierra para perdonarla. Y dices, Padre, de esa tierra soy yo. O esa tierra soy yo. Y tu sangre me ha alcanzado. Y por eso, amado y amada, yo te recomiendo, yo sé que muchos están leyendo este Tehilim, y muchos ya posiblemente hasta se lo saben de memoria, pero sabes que hoy es para vivirlo, hoy es para vivirlo, porque dice más adelante, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad, ahí está hablando de algo interesante, ni mortandad que el medio del día destruya. Este Tehilim está, pero como anillo al dedo, ahorita. O sea, es una belleza, la verdad. ¿Ves su misericordia? ¿Ves su amor? ¿Ves su grandeza? Y dudar de estas palabras... La verdad es que andamos en sombra de muerte y no bajo la sombra del Omnipotente. Pasará cerca de ti la pestilencia, pasará cerca de ti la mortandad, pero ¿sabes qué? Estando confiado en Él, no te tocará. Bueno, eso es lo que dice, ¿verdad? No nos tocará. Y eso es pura emuná, amado y amada.
Se dicen muchas cosas ahorita de lo que está aconteciendo a nivel mundial, que es falso, que es mentira, que todo, que es un invento, que es un mito, que hasta dicen que muchas de las tomas que han hecho en así de videos, que son armadas. Pero bueno, entre son peras, son manzanas, es probada nuestra emuná. Entre que sí y no, es probada nuestra emuná. Y dicen que aquí en México, pues ya está cerca, y que a nosotros ya nos tocó cerca, y no por hacerle propaganda, pero pues que aquí en la 72 salieron como 25 positivos. Y aquí está sobre Gustavo Vaz, ¿verdad? Y médicos. Entonces, entre 25 y 50, no se ponen de acuerdo todavía, pero bueno, que salieron positivos. Entonces, ya les dio hasta mello Tlanepantla a muchos, ¿verdad? Pero entre que son peras, son manzanas, ¿sabes qué? Yo creo en él. Yo creo en su palabra y creo que la pestilencia, ¿verdad? La mortandad no nos va a alcanzar a los que estamos cubiertos con su sangre preciosa. Porque su sangre, en su sangre hay poder. En su nombre hay poder. En el sacrificio hay poder. Porque dice la Escritura también que en el madero, Él llevó todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades y todo espíritu de muerte que estuviera, Él lo llevó ahí. ¿Por qué? Porque Él es nuestro libertador. Enfermedades, ¿sí? Dolores, pestilencias, todo eso Él lo llevó en el madero. Pero tengo que creerlo, tengo aquí que concebirlo en mi mente bien claro, que Él es mi Salvador, por eso le se llama Yeshua, porque Él es el que salva, el Salvador. Y nosotros creemos en el Salvador de la humanidad, Immanuel, Elohim mismo. Ni pestilencia, verso 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Adonai, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, y las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Esto sabemos que ya con el estudio y todo, es cuando Yeshua, ¿verdad? Satanás le dice, tienta a Yeshua, ¿verdad? Y le dice que se lance del pináculo, y le dice, porque dice que él mandará a sus malajín para que te protejan. Pero bueno, amén. Se lo dijo a Yeshua, ahora Yeshua obra en nosotros y esta palabra es para nosotros. Dice que sus malajín mandará a sus malajín acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amado, amada, qué archimega bendición. Nosotros podemos ver en estos tiempos, estos tiempos son para poner en práctica, todo lo que hemos aprendido, todo lo que el Padre nos ha dado. Yo sé que a ti, de forma personal, de forma individual, Él se ha revelado a tu vida como Él ha querido. Claro, están las enseñanzas, está la instrucción, está la Torá, tenemos el Tanakh, la vida Hadashá. Cada uno de nosotros, por su Ruach Kodesh, como lo está diciendo, su Ruach Kodesh es el que nos va a guiar en toda verdad, en toda justicia. Él es el que nos va a enseñar. Por eso cuando dice también en la porción de la Escritura que el que los corazones de piedra los va a convertir en corazones de carne, ¿verdad? Y que ya no van a necesitar quien los enseñe, sino porque el Ruach de Adonai Elohim es el que nos va a enseñar. Pero claro, tenemos que tener el buen discernimiento de qué es el Ruach de Adonai Elohim, porque a veces me lo confunden con el otro espíritu, ¿verdad?
con el espíritu de la carne, nuestro espíritu, el espíritu del mal y todo. Entonces hay mezclas que a veces cuando no tenemos el pleno discernimiento en el Ruach, hay mezclas. Pero cuando el Ruach de Adonai Elohim te empieza a guiar, te empieza a instruir, te empieza a dirigir, tú te vas, deja que Él te enseñe, y todas estas revelaciones de poder, de autoridad, se van a manifestar y seguirán manifestando en cada uno de nosotros. Realmente esta porción, te lo voy a decir, amado y amada, esto de morar bajo la sombra del Omnipotente, que no nada más sea un dicho, que no nada más sea una lectura o una memorización, porque yo he visto que muchos se han memorizado este verso: morarán bajo la sombra del Omnipotente, pero realmente vivirlo es otra cosa. Vivir bajo la sombra del Omnipotente realmente es poner al 100% nuestra emuná, trabajar nuestra emuná, ¿sí? Y de ahí en adelante todo lo demás que dice en relación a que Él es el Eterno, dice ahí que nos cubrirá con sus alas, debajo de sus alas estaremos seguros. Es como la gallina con sus pollitos, ¿verdad? La gallina ahí cuando se echa la gallinita, ¿verdad? ¿Qué hacen los pollitos? Luego le corren debajo de la gallina, debajo de sus alas, y hay de aquel que se acerque, porque la gallina empieza a tirar picotazos. Y más, si escucha que el pollito o los pollitos corren por temor y se meten debajo de sus alas, hasta se infla más. Y a ver, espera al que viene detrás de ellos. El Eterno, no quiero decir que, ¿verdad?, que se malinterprete, ¿verdad? Porque a veces dicen, ya le están diciendo gallina, ¿verdad? No. Momento. Es un ejemplo que Él nos da en su palabra, de cómo Él nos defiende, y nos defiende de todo eso que está alrededor de mortandad, de destrucción, de persecución, de todo aquello que el enemigo está haciendo. ¿Para qué? Para destruir su pueblo. Sí tiene que ver algo el enemigo, sí hay enemigos físicos, enemigos materiales, enemigos espirituales, enemigos emocionales, enemigos de todo tipo de enemigos hay. Y Él nos defiende. Él siempre está alerta para defendernos de todo, de todo. El chiste es que nosotros a veces pues no valoramos esa defensa que Él hace cotidianamente. A veces no valoramos los momentos críticos en los cuales Él sale y nos defiende. Él es ese escudo, como dice la Escritura, ¿sí? Esperanza. Muchos han perdido la esperanza, están perdiendo la esperanza. Hay algo interesante, nosotros predicamos la esperanza. Mira, hay esperanza y hay esperanza porque esto va a pasar, es temporal. Pero este periodo temporal es para probar también. Es un tiempo de prueba. Las pruebas son temporales. Sí, los exámenes son temporales. Nada más son de unas horas a veces, de una hora, dos horas en un examen. Pero eso es temporal. Va a pasar. Pero realmente en ese tiempo de una hora, dos horas de examen, y ahorita que estamos en un examen ya llevamos como 4 meses, ¿verdad? O ya se me hicieron demasiado, ¿verdad? Bueno, ahorita ya viene la tercera fase, ¿verdad? La tercera etapa, otro tanto más. Pero este periodo de examen es precisamente para contestar todas las preguntas y poder pasar el examen como Él quiere que lo pasemos. En esa esperanza, en ese emuná, en esa confianza, en esa adoración, exaltación. ¿Por qué? Porque en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, yo te adoraré, yo te exaltaré, así como lo cantamos y lo hacemos, pero vivirlo cotidianamente. Sabemos que vivimos a veces con familiares que no son creyentes, que no creen en el Eterno, pero ahí es donde el Padre nos va a probar también, con una mayor prueba, una mayor calificación, yo le podría decir,
¿Por qué? Porque cuando estamos en familia, que conocemos del Eterno, pues es más fácil sobrellevar alguna duda, algún cuestionamiento y fortalecernos. Por eso dice que no dejemos de estar unidos, porque de uno a otro nos fortalecemos. Pero los que están solos, muchas veces es la prueba más fuerte, y esa tendrá una mejor calificación, yo lo creo. ¿Por qué? Porque si no tienes con nadie en con qué apoyar, en oración, en emuná, en esa esperanza, y tú solo pasas el examen, mayor calificación vas a tener. Eso sí, siempre va a ser eso. Claro, yo no estoy menguando la calificación que el Padre nos dé, como dicen, yo y mi casa serviremos a Adonai, ¿no? Porque pues, también eso es una lucha, ¿no? Una lucha que hay que pelear hasta el último momento, de que yo y mi casa serviremos a Adonai, y manteniéndonos juntos para poder servir al Eterno y llegar a la meta del supremo llamamiento, llegar a cumplir el propósito, todo eso que el Padre nos ha mandado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque son cada uno de nosotros vamos a cumplir diferentes propósitos en esta tierra, unos más, otros menos, pero que todos cumplamos el propósito por el cual Él nos ha llamado. Y claro, al final de cuentas, de forma personal, cada quien entregará cuentas, pero estando en esta tierra, mientras más unidos estemos, mejores cuentas daremos al Eterno. Y en esta porción también en el verso 7 dice: para que tú tengas la seguridad en quien has confiado. Dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es algo también. Yo sé, okay, que esto se lo dijo al rey David, es una promesa al rey David. ¿Por qué? Porque al rey David peleaba, y hasta un Shaul, ¿verdad?, lo declaró, y eso fue parte del enojo de él, que el pueblo le estaba diciendo, ¿verdad? Con Shaul cayeron miles y con David caerán 10,000. Y ya, ¿cómo le dolió a Shaul? Entonces, pero aquí nos está diciendo el Eterno que en tu vida y en mi vida, y oramos y rogamos al Padre por todos los familiares que en un momento pues ya hayan perdido algún familiar a través de esta circunstancia que está pasando, que el Padre Celestial les dé shalom, que realmente lo busquen a Él para llenar ese vacío, llenar esa necesidad emocional, sentimental, de la carne. ¿Por qué? Porque lógico, cuando se pierde un ser querido en cualquier tipo de circunstancias, pues el alma se duele y el cuerpo también, ¿sí? Y el alma pues necesita ser fortalecida, necesita ayuda, y para eso el Eterno pues nos ha puesto a nosotros, a cada uno de sus hijos, donde quiera que nos encontremos, por ejemplo ahorita, en los diferentes lugares en los cuales nos encontramos, en casa, con los familiares, vecinos. Por ahí me enteré de que un familiar de un hermano de aquí, pues ya lo localizaron positivo, o lo determinaron positivo. Entonces, un familiar, ¿no? Entonces hay que pues orar por esos familiares, que tienen muchos de ellos temor. He escuchado a algunos familiares que pues hablan, pero hablan con temor, con esa incertidumbre de que qué va a pasar, ten cuidado. O sea, todas esas situaciones de incertidumbre, que una cosa es que seamos prudentes, como dice la Escritura. Una cosa es ser prudente, y como dice la Escritura, el avisado ve el mal y se guarda. ¿Sí? También, o sea, tenemos que ser prudentes en ese aspecto. Pero otra cosa es de que si yo ya estoy cumpliendo el haber, estoy viendo cómo está el entorno, ok, tu Padre me mandas que sea prevenido o prevenida, ok, dice la instrucción del gobierno que hay que hacer esto, pues es una instrucción gubernamental de una autoridad, ok, yo lo hago, punto. Y lo hago, pero, y otra cosa es
que ya aunque lo estoy haciendo, ay, ¿y qué va a pasar? Híjole, y aquí encerrado. Eso ya no es del Eterno. Eso ya no es del Eterno. Ok, tú estás cumpliendo las instrucciones. Tú estás cumpliendo lo que se está, las medidas que se están dando. Amén. Pero si tú ya las estás guardando y estás en esa situación, ya tu emuná se pierde cuando aún cumpliendo eso empiezas con angustias, con desesperación, con preocupación, y qué va a pasar, y si no, y si sí, y empiezas a perder. Llega el momento en que ya ni para salir a comprar la leche para los hijos. Y pues eso ya va al extremo de no tener la confianza ni la emuná en el Padre Celestial. Yo no te digo que salga toda la familia a comprar la leche también, porque a veces, no es que ya dijo el Rock que salga a comprar la leche y vamos a comprar todos a comprar la leche. No. O sea, tú con la responsabilidad, con las instrucciones que hicieron, sal, compra lo necesario, regresas, haces lo que sea necesario y listo, y tranquilos, y bien, confiados en el Eterno. Pero no caer en el extremo de un temor, de una inseguridad, de lo cual aquí dice claramente: esperanza mía, castillo mío, mi Elohim, ¿en quién he confiado? ¿En quién he confiado? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga. En su verdad no temerás el temor nocturno, no, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán, vuelvo a repetir, a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Adonai, que es mi esperanza, el Altísimo, por habitación. Pues, amados, realmente es una instrucción bien interesante. La verdad, yo me quedé sorprendido. Le dije: Padre, en este tiempo, nosotros tenemos que buscar la solución. Dice en el Salmo 91, uno antes, dice: Adonai, Adonai, tú nos has sido refugio de generación en generación. Refugio. ¿En quién nos vamos a refugiar hoy, ahorita, en esta situación? Pues en Adonai, porque Él es nuestro refugio de generación en generación. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros peques de que Él es su refugio. Porque aquí dice de generación en generación. Posiblemente mi esposa y yo, o algunos hermanos como nosotros, que salimos directamente de Mizraim, pues no sabíamos. Pero cuando le conocimos, hemos declarado que Él es nuestro refugio. Y nosotros enseñamos a nuestros hijos que Él es su refugio. Y los hijos de nuestros hijos sabrán y saben que Él es su refugio. Y que de generación en generación, Él es Adonai. Amén. En lo secreto de tu presencia, los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en el Migdash, a cubierto de contención de las lenguas. Porque no, bueno, estaba hablando de lo que está en nuestro entorno, pero algo que comentaba la Nerian, ¿sí? Con tanto mensaje que hay ahorita, con tanta información y mala información, la emuná de muchos como que tiembla, como que se les mueve, porque los medios de comunicación sí influyen muchísimo, muchísimo, ¿sí? Y los medios de comunicación, muchos de ellos, pues es triste decirlo, pero dan puras noticias falsas o puras noticias aterrantes,
a puras noticias amarillistas, rojistas, ¿va? De destrucción, alarmistas, ¿no? Para destrucción de qué? Del alma de la persona. Por eso aún Adonai Elohim nos resguarda de esas lenguas, de ese tipo de información, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no caer en el engaño del enemigo. Y para concluir, dice este Salmo, Tehilim 32:7. El Tehilim 32:7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearán. Sela. Ah, ¿qué? O sea, si en algún momento te sientes angustiado, mira, levanta cánticos. Cánticos al Eterno, cánticos de liberación. Los cánticos te liberan. El adorar, el exaltar. Toda esa opresión, todas esas situaciones emocionales que tú tienes cuando le adoras, cuando le exaltas, cuando aún vienen esos momentos de la adoración al Padre Celestial, a Yeshua Mashiach, y es Padre, gracias. Gracias porque me liberas, tu alma descansa, tu alma gime, lloras, y eso te libera y te da sanidad. Y aún en estos tiempos no te digo que como seres humanos pues alguna mala noticia te tense, ok, como reacción humana es normal. O sea, es normal que tú llegues a escuchar algo y te tense en ese momento, pero nada más en ese momento, no lo andes cargando todos los días, todo el tiempo, porque lo único que va a hacer es que te va a matar, te va a destruir. Y por eso es que dice que Adonai, tú eres mi refugio, Yeshua Mashiach, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Amados, pues vamos a orar. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Padre por la bendición que nos ha dado y nos ha dado de la vida. Yeshua Mashiach. Excelso y maravilloso eres tú, Abba Adonai Elohim Kadosh. Gracias, Yeshua, Amashiach. Gracias por tu sacrificio en ese madero. Gracias por tu sangre derramada por cada uno de nosotros. Y no solamente por cada uno de nosotros, sino de los millones de billones de almas en la tierra, que están sobre la faz de la tierra. Abba, Yeshua Mashiach, tú derramaste tu sangre para liberarnos, para sanarnos, para rescatarnos. Y no solamente eso, sino que podamos morar bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra que protege, que cubre, que libera, que sana, que da vida y vida en abundancia. Hoy, bendito Padre, te adoramos, confiamos en ti y esperamos en ti. Y te rogamos que tú sigas haciendo la obra. Yo ruego que la emuná de cada uno de tus hijos, de cada una de tus hijas, sea acrecentada. Esa emuná sea mayor de lo que hoy es. Y no solamente eso, sino que esa emuná madure más y más, en cada momento, en cada prueba, en cada tribulación, en cada enfermedad, aún en cada persecución, que nuestra emuná siga creciendo, más y más y más en ti, sabiendo que tú eres todo, en todo y por todo y para todo. Tú, Adonai Elohim, Yeshua Mashiach, Abba Kadosh, te adoramos, te exaltamos. Y gracias, Abba, gracias Yeshua Mashiach, porque aún tú nos has dado la promesa de tu Ruach HaKodesh, la promesa de tu Ruach HaKodesh para este tiempo.
Hoy necesitamos más tu Ruach HaKodesh en este tiempo. En este tiempo de gran tribulación. O esta tribulación, porque no ha llegado la gran tribulación, pero de esta tribulación que no habíamos visto antes, una tribulación a este nivel o con esta extensión. Hoy, Padre, te damos gracias y rogamos para que tu Ruach HaKodesh sea el que nos pueda guiar e instruir en toda verdad y en toda justicia en esta tribulación. Y que podamos prepararnos para que, si es tu voluntad, que pasemos de la tribulación a la gran tribulación, nuestra emuná esté firme para poder ser frente a lo que viene. Porque dice tu palabra que los tiempos malos seguirán aumentando y cada vez serán más malos. Pero nuestra emuná, nuestra confianza, nuestra esperanza es de estar siempre confiados bajo la sombra del Omnipotente, y la sombra del Omnipotente nos cubrirá, nos guardará, nos tendrás también en la palma de tu mano. Toda la obra majestuosa tú la harás en cada uno de nosotros. Y aún oramos, intercedemos por aquellos que no te conocen, por aquellos que están en tinieblas y en oscuridad, que están bajo la sombra de muerte. Hoy estamos intercediendo por esas almas, para que puedan verdaderamente reaccionar, para que puedan verdaderamente voltear sus ojos hacia ti. Y aún hasta en el último momento, si que tú les des posiblemente el aliento de vida, volteen a buscar al Elohim viviente, al Salvador y al Redentor, Yeshua HaMashiach. Dales esa oportunidad, Abba. Yo sé que se las estás dando a muchos. Yo sé, creo que tú se lo estás dando. Pero yo ruego para que su corazón sea sensible a lo que tú estás hablando a sus vidas. Rogamos para que esos corazones de piedra se vuelvan de carne. Esos corazones de piedra sean hechos de carne. Y que tu Ruach HaKodesh pueda obrar en ellos, hablarles a ellos, redarguirles y que enderecen sus caminos para camino de vida y vida eterna. Abba Kadosh, Yeshua Mashiach, Adonai Echad, Ruach Kodesh, te damos gracias. Gracias, porque la obra que tú has iniciado la seguirás perfeccionando hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es el Mashiach Yeshua. Abba Kadosh, gracias, te damos. Beshem, Yeshua Mashiach, amén, amén, ve, amén. Aleluya. Ah.